el presidencialismo puro. El presidencialismo puro es un modelo que se acerca mucho a la construcción norteamericana. Ya sabemos que nunca fue una copia fiel, pero se acerca. ¿Qué quiere esto decir? Que el poder ejecutivo es unitario, que es designado por el pueblo por un periodo determinado, que existen pesos y contrapesos, que entre el ejecutivo y el legislativo no debe predominar ninguno ni el otro, porque está en esto que los mundo anglosajón le llaman los checks and balances, los pesos y contrapesos, que el presidente tiene la facultad de veto y que desde luego no existen los controles del sistema parlamentario en este presidencialismo puro. ¿Cuáles son los controles clásicos de un sistema parlamentario? La censura y la disolución del Parlamento. A esto me voy a referir después. Entonces, esto se llama presidencialismo puro. Cuando América Latina se va independizando de España y de Portugal, el modelo que tuvimos fue un modelo casi puro. Tenía estas grandes características, más las que le agregamos de la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Pero poco a poco los países se fueron alejando de este modelo. Las realidades les fueron obligando a hacer modificaciones constitucionales. Hoy en día, 2009, ¿cuántos países de América Latina conservan todavía presidencialismo puro? Sin ninguna duda, pero así sin ninguna duda, dos. ¿Cuáles se imaginan ustedes que son? Brasil y México. Y hay un país que se discute. No voy a entrar a este tema por razones de tiempo. Costa Rica. Yo pongo a Costa Rica entre los presidencialismos puros, pero hay autores distinguidos de Costa Rica que opinan que no. Yo creo que no tienen razón. Pero, entonces, presidencialismos puros en este momento, únicamente Brasil, México y la discusión de Costa Rica. Quiere decir que América Latina se ha alejado muchísimo del modelo norteamericano. Y el que sea un modelo puro no quiere decir que no le hemos seguido introduciendo peculiaridades a nuestros sistemas en Brasil y México. Sí lo hemos hecho, pero no desvirtúa las características que yo les acabo de recordar. Nos vamos ahora al presidencialismo predominante. ¿Qué pasa en el presidencialismo predominante? En principio, tiene el esquema del presidencialismo puro. Acuérdense que estamos ahorita nada más en el campo del deber ser, en el campo de lo que dice la norma. Pero la propia Constitución le da una cantidad de facultades al presidente de la República que rompe los pesos y contrapesos en favor del presidente de la República. Y no queda ninguna duda que el presidente predomina sobre los poderes legislativo y judicial. Hoy en día en América Latina solo queda un país de presidencialismo predominante, que es la constitución más atrasada de toda la región, la República Dominicana. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que dice esta constitución para que vean que no queda la menor duda
de por qué el presidente es la autoridad máxima. Por ejemplo, el juicio de responsabilidad política. Sabemos que en un juicio de responsabilidad política, quien acusa es la Cámara de Diputados. Para que se pueda acusar, se necesita las dos terceras partes de la totalidad de la Cámara Baja. Las dos terceras partes de la totalidad, esto es casi imposible de lograr. Pero el Senado, para que dé su resolución, es también con la misma mayoría. Conclusión, a menos que nos estemos chupando el dedo, pero ni ustedes ni los que estamos en el presidio, no existe juicio de responsabilidad política. ¿Por qué? Bueno, porque lograr estas mayorías es imposible. Un presidencialismo atemperado. En el presidencialismo atemperado, las máximas facultades están en manos del legislativo. Y los pesos y contrapesos funcionan en favor del poder legislativo. El poder legislativo es la columna vertebral, el pivote de ese sistema político. Un ejemplo clásico. Voy a recurrir a México. La Constitución nuestra de 1857, hasta antes de las reformas de 1874. En 1874, yo digo que se le hizo a la Constitución una operación a corazón abierto. Se modificaron 21 artículos y se modificó este sistema, que es ejemplo que les voy a recordar. En 1857, el poder estaba mayormente del lado del Congreso. ¿Por qué? ¿El Congreso estaba dividido? No, una sola Cámara. El presidente no tenía facultad de veto. El presidente podía ser juzgado, entre otras cosas, por graves faltas en contra de la Constitución. La mayoría de las facultades estaban concedidas al Congreso de la Unión, que era una sola Cámara. Obvio, ¿dónde estaba el peso del poder? En el Congreso de la Unión unicameral. ¿Y qué dijeron muchas gentes? Así no se puede gobernar. Y Lerdo de Tejada logró esas reformas de 1874 que cambiaron el sistema para empezarlo a inclinar hacia el poder ejecutivo. Y hay muchísimas constituciones en América Latina de este tipo de presidencialismo atemperado: la Constitución de Chile de 1925, la Constitución de Uruguay de 1830. Ahora vamos a hablar del presidencialismo con matices parlamentarios, o si quieren ustedes, con aparentes matices parlamentarios. ¿Qué pasa en estas constituciones? Por una serie de factores reales, más allá de lo que ha dicho la Constitución, el presidente de la República en América Latina ha sido la fuerza política predominante. Y entonces se ha querido atemperar ese poder con ciertos llamados matices parlamentarios. Que el Congreso tuviera o tenga mayores pesos y contrapesos respecto al presidente. Y estas constituciones han introducido una serie de matices
que no adulteran al sistema presidencial. Llamar a los secretarios de Estado para que rindan cuentas al Congreso, ya sea por escrito o personalmente. Incluso el voto de censura, pero en esta forma, un voto de censura difícil porque no se da por simple mayoría, sino por las dos terceras partes de los legisladores presentes y el ministro no tiene que renunciar. Se le notifica al presidente de la República y el presidente de la República, con la máxima de las libertades, decide si sostiene al ministro o no. También va a depender mucho de la reacción de la sociedad, ¿no? Porque si resulta que el ministro anda en malos pasos y el Congreso lo está diciendo a la sociedad, al presidente de la República sostener a ese ministro, que lo puede hacer constitucionalmente, le puede tener un costo político inmenso. Bueno, pero esto van siendo una serie de nuevos controles. Las comisiones de investigación. A veces se ha tratado de debilitar el veto del presidente con el ánimo de que sea realmente el Congreso el que tenga mucho mayor juego en el desarrollo político. Entonces, a pesar de estos controles, el sistema sigue siendo esencialmente presidencial. Tenemos muchos ejemplos en América Latina de este tipo de constitución. Por ejemplo, Perú en el año 1860, Uruguay en 1918. ¿Cómo podemos realmente controlar al presidente? ¿Cómo podemos diseñar en la Constitución pesos y contrapesos que en la realidad sí contenga ese poder inmenso de los presidentes en América Latina? Y entonces lo que se les ocurre, pero se les ocurre desde las primeras décadas del siglo XIX, vamos a injertar en el sistema presidencial latinoamericano algunos controles propios del sistema parlamentario. Para esto les recuerdo lo siguiente. ¿Cuáles son los controles propios en cualquier sistema parlamentario? Del tipo que sea. Son primordialmente dos. La censura a todo el gabinete o a un ministro y que de inmediato tienen que renunciar. Y dos, que el jefe de gobierno puede disolver al parlamento. Cuando digo el jefe de gobierno, formalmente es el jefe de Estado, pero ese es un formalismo. No habrá jefe de Estado que no acepte la petición, a menos que haya una crisis tan grande que lo que está peligrando es el propio sistema democrático en esa comunidad. Y entonces se empieza a poner estos controles del sistema parlamentario. ¿Pero por qué siguen siendo estos sistemas presidenciales, sistemas presidenciales? ¿Por qué? Porque el presidente sigue siendo electo por el pueblo para un periodo fijo. ¿Qué quiere decir? Que no va a podérsele dar a él un voto de censura. A sus ministros tal vez, ahorita lo vamos a ver, pero a él no. Entonces, esencialmente es un sistema presidencial, pero ya con controles parlamentarios. Y con esto voy a concluir que es, en mi opinión, el ideal. Necesitamos un ejecutivo fuerte, necesitamos un legislativo fuerte, necesitamos un poder judicial fuerte
que los tres poderes sean fuertes, que los tres poderes cumplan plenamente con sus responsabilidades constitucionales y que sí operen los controles, los pesos y contrapesos que dice la Constitución para que realmente estén aseguradas las libertades de todos los habitantes de este gran país nuestro.